Jackson. ¡Gol, gol, 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 del Atlético de Madrid. En el cuarto partido fue el vencido. Fue capaz de perforar la portería del Athletic Club, Rodrigo De Paul. En el primer cuarto de hora de partido estaba mejor el Atlético de Madrid. Un balón recuperado en banda izquierda. Sensacional el balón que mete Coque para Marcos Llorente. Se tiene que perfilar con su diestra. La pone al segundo palo. Se tira Lecu en plancha. La saca en la frontal y le cae a Rodrigo De Paul, que la pega, toca en un defensa y despista a Unai Simón. No sé lo que está validando el VAR. En cualquier caso, de momento, ha marcado Rodrigo De Paul. Atlético de Madrid 1, Athletic Club 0. Es en la primera recepción, antes de que vaya Juan. La primera recepción, para mí, es legal, y tú, pero es lo que está al límite, ¿no? Está Lecue allí a la izquierda. A mí me parece legal. Justito. Pero bueno, vamos a verlo. Fullana. Escapa mal control de Lecue, que está siendo para mí el que está teniendo más problemas en la cobertura del Athletic Club. Habrá balón en saque de banda parte derecha para el Atlético de Madrid. Ahí se encamina Nahuel Molina. El argentino tiene a su lado Rodrigo De Paul. Más atrás Witzel, aunque este vigilado por Gorka Guruceta. La pelota en saque de banda. Se acerca para recibir Coque en corto. Finalmente va a recibir Griezmann. Griezmann la quiere tocar para Coque, pero ha salido bien la cobertura del Athletic Club. La pelota se despista Mario Hermoso. No era Jiménez, que ha habido por un lado, el balón de De Paul por el otro. Y ha estado Iñaki Williams a punto de que le dé un parraque. Ahora la pierde Hermoso. ¡Qué desastre! Vaya caricatura Hermoso. Va a llegar Witzel para arreglarlo. Había dimitido de la jugada primero Jiménez, que luego por lo menos corre y la enjuga, pero luego quiere tirar un caño saliendo la pelota y con tres delanteros del Athletic colocados, Mario Hermoso. Ahora se equivoca, balón atrás de Griezmann. Ahora parece que está intentando todo lo posible para que marque. Va a marcar. Gol, 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 Nico Williams. Parecía que el Atlético de Madrid quería hacer todo lo posible porque marcara el equipo del Chingurri. Primero, en una jugada cómica, a punto estuvo de liarla Jiménez. Luego Hermoso, que es una calamidad. Luego Griezmann, la da a tierra de nadie. Y al final el Athletic dice, pues si me lo pones tan fácil. Al final Marco, el balón lo recupera Iñaki, se lo da, creo que ha sido a Gorka. Gorka lo pone para Nico y ante la salida de Oblak, Lemerke le marca dentro. Marcó Nico, marcó el Athletic, empata el equipo de Valverde. 5 de prolongación, Athletic 1, Athletic 1. Empate que celebramos con Occident. Porque... para marcar. De Madrid, Marco Angelito Correa, el balón en el centro del campo, balón sensacional, lo que hizo el Athletic Club en la primera parte, lo hace el Atlético de Madrid, balón de quarterback de Marcos Llorente, creo que sale bien en posición Correa, hace un control orientado maravilloso, que el medio gol. Luego regateó Unai Simón y balón a la jaula. Vuelve a dar el equipo del Cholo. Marcó Ángel Correa.
en el Metropolitano, en el 8 de la segunda. Coque, ¿no? Atleti 2, Atleti Club 1. Lo celebramos con Occident, la compañía de Paul. Continúa Rodrigo de Paul, la quiere poner para el carril izquierdo. Ahí está el queso para el Atlético de Madrid. La pelota va a quedar para Lino, va a llegar línea de fondo. Continúa Lino, se mete dentro del área, recorta su par, le pega a Lino al palo. Gol, 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 gol. Mete Unai Simón con la espalda. La jugada en banda izquierda. Estaba mal plantado el Athletic. Tenía hasta tres futbolistas por ese carril. Balón en profundidad para Samu Lino. Recorta su par. Le pega con el alma. Con la pierna derecha. La pelota la cepa del palo. Le pega en la espalda a Unai. Y balón a la jaula. Pone dos de diferencia. El Atlético de Madrid marcó el Atleti. De momento, Atlético de Madrid 3, Atleti Club de Bilbao 1. Aguanta, Juan, cuando entra Raúl García al campo, Marta. Ahora mismo entra el navarro al terreno de juego, dorsal número 22 con la camiseta del Athletic Club de Bilbao. El que se retira es Iñaki Williams, el quinto y último cambio de Ernesto Valverde, dando entrada a un jugador que hizo historia y que vistió durante muchos y muchos partidos también la camiseta del Atlético de Madrid. Con mucha fortuna para el Atlético, la pelota golpeó en el poste y en la espalda de Unai Simón. Ha llegado Juan, el tercero. Con mucha fortuna y se celebra con...